trabajás con Cameo y te molesta que cuando haces una caja en la parte que los pliegues se vean la marca de los guioncitos del corte? Hola, soy Male de Rincón de Ideas y en este video te voy a mostrar cómo plegar con Silhouette Cameo para que los dobleces se vea una línea continua y no los guiones. Yo acá estoy en el programa, estoy en Cameo. Tengo una caja que es una caja bastante simple, pero más que nada era porque te quería mostrar cómo dobla. Y lo primero que voy a hacer es que... voy a acomodar ahí para que se vea bien. Lo primero que hice fue agrupar todo lo que es el corte por un lado y la parte que troquela. ¿Ves que acá estos guioncitos después se ven cuando llegamos al corte? ¿Qué voy a hacer? Voy a primero seleccionar todos los dobleces. Voy a ir al panel derecho, estilo de trazo, y donde dice estilo voy a poner línea recta, como si lo cortara. Por otra parte voy a ir a color y voy a ponerlo en azul. Entonces vamos a ver dos cortes. Si yo lo veo así y mando, diría que todo se va a cortar. Pero lo que nosotros queremos hacer es que lo azul se pliegue y lo rojo lo corte. Una vez que tengo esto, voy a prender mi Cameo. Cuando lo tengo bien encendida, voy a ir a enviar y voy a esperar que se conecte. A veces me tarda un poquito que se conecte. Y una vez que se conectó, ya la cambió, voy a buscar el material. Yo voy a poner cartulina lisa y acá puse cortar. Pero voy a ir acá donde, a esta ventanita superior, dice simple, lineal y relleno. Y voy a donde dice lineal. Entonces acá me va a dividir los cortes por lo que es lo rojo, que yo lo quiero cortar, y lo azul que quiero marcar. Si a vos no te parece, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, acá voy a venir a cartulina lisa, puedo poner el tipo de material que quiero que corte el corte rojo, y también acá si aprieto a donde dice acción en esta flecha, puedo decir que sea cortar o que sea marcar, esbozar o lo que fuese. Y acá por el otro lado, en la cartulina, en las líneas azules también puedo poner otro material si lo quisiera. Y después puedo, si hice por ejemplo auto, porque generalmente está en auto porque es lo más común, pero puedo tocar en esta flechita y puedo poner marcar. Además de eso, puedo, por ejemplo, si toco en rojo, puedo personalizar el corte. Por ejemplo, le quiero poner un poquito más cuchillo, una velocidad o más pases. Y si toco el azul, puedo modificar totalmente esto. Por ejemplo, yo le voy a poner un poco más de presión en una, pero más presión. Una vez que ya configure esto, vengo acá a mi material y lo voy a poner en el tapete como lo hago siempre. Acá voy a abrir. Y una vez que lo hago, acá voy a poner enviar. Bueno, ahí terminó, así que lo vamos a sacar. Dejar esto por acá. Y vamos a ver. El corte quedó espectacular y las partes que yo había marcado, en vez de quedar el tiqui 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 tiqui, hizo como un corte, pero más superficial. Entonces queda marcado, pero en otro lado. Ahora lo voy a doblar y lo mostramos en la cámara para que lo vean. Bueno, ahí Nahue va a mostrar la diferencia entre este, que es el troquelado, y la manera que lo hicimos acá marcando. ¿Conocías esta función? ¿La usarías? ¿Te gusta? ¿Te molesta que queden todas las marquitas ahí? Déjamelo en los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo video.